más o menos. Esta fue mi versión de Amor, Amor, Amor. En realidad sí, la de Luis Miguel es la más alegre, ¿eh? O sea, una, digamos, tradicional que me pareció bonita es la versión de Los Panchos. Pero no, o sea, después chequé la de Julio Iglesias. No, la de Julio Iglesias está muy X, ¿eh? Muy sin chiste, muy sin ganas, muy sin voz, muy sin nada, o sea, ni ritmo, ni voz, ni nada, o sea, para mí, o sea, ya sé que hay quienes sí lo admiran y lo quieren y lo aman y tal, pero bueno, más allá de eso, aunque lo quieran y lo admiren y tal, la versión de Amor, 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 me parece que su versión no es tan buena. Entonces les digo, la de Los Panchos pues está muy bonita, adornada y todo, pero ritmo bolero. En cambio la de Luis Miguel está más, con más garra, con más ritmo, con más fuerza, con más voz. Sí, otra onda, o sea. Bueno, el Luis Miguel verdadero, porque ya ven que dicen que no es el verdadero el que está ahorita. Yo sí lo creo, que no es el verdadero, pero bueno. Cada quien tiene sus teorías acerca de todo. Esta también la estoy subiendo para el para el alumno que estaba ausente, según yo. Como la canción del ausente. Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada. Bueno, para el alumno que estaba ausente, según yo, y que en realidad no. Es esta canción, no, pero pues sí la estoy subiendo porque sí me conviene subirla, porque es buena canción y esta versión está bien hecha. Yo digo que esta es una opción, tocarla así. Ya sé que quienes quieran cantar así como silbato, o sea, como el verdadero Luis Miguel cantaba, pueden cantarla exactamente como yo la canté, bueno, pero bien. Pero una octava más aguda. A ver si pueden, porque ese es el tono real. Este es el tono real de Luis Miguel. Bueno, de Luis Miguel verdadero, del que la grabó. Pero una octava más aguda. O sea, en vez de cantar amor, amor. Tiene que cantar. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Algo así. No, como les digo, yo no puedo. Digamos, es para que vean que yo no puedo. O sea, yo no tengo la voz de Luis Miguel. Ahora sí que Dios me libre de tener esa voz. Es buen cantante, pero a mí no me gustaría tener esa voz. Así que llegue a donde usted, ¿me da por favor unos cigarros? ¿Me da por favor un...? O sea, todos sus vicios, ¿no? ¿Me da un no sé qué? Con esa vocecita, no. Yo prefiero tener mi voz. Mi voz, desafinada y que no tiene potencia y bla, bla, bla. En vez de tener la voz de Luis Miguel, la verdad. Ahora sí que cada quien tiene sus gustos. Esperemos que les haya gustado y servido. Ya está. Pronto.